Para definir una recta, pues eso que tenemos, esta fórmula, ¿vale? Pero para mí, esta fórmula es mucho más fácil de aplicar para sacar la ecuación de la recta. Para sacar la ecuación de la recta, tienes esta fórmula y la fórmula de la pendiente, que es I1 menos I0 partido X1 menos X0. Si yo tengo dos puntos, A y B, donde A es X0 y 0, y B es X1 y 1, la ecuación de esa recta se consigue de esta manera. Si te fijas, la fórmula de la pendiente es I1 menos I0, que es I1, que es de aquí a aquí, menos I0, que es de aquí a aquí. Esto sería I1 menos I0. Y este trozo es X1, que sería de aquí a aquí, menos X0, que sería de aquí a aquí. La pendiente es esto dividido esto. Cuanto mayor es esto, mayor es la pendiente. Y si esto va para abajo, esto es negativo, por eso me da negativa. Entonces, si a ti te dan dos puntos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del fontanero. Un fontanero, por una hora de trabajo, una hora cobra 70 euros. Y por 3 horas cobra 150 euros. Calcula la expresión analítica de la recta que me da lo que cobra dependiendo del número de horas que trabaje. Entonces tú te coges y calcula, esto sería x0 y 0, x1 y 1, y calculas la pendiente, que es i1, 150, menos i0, 70, partido x1, 3, menos x0, 1. Sería 80 partido 2, 40. Esto me dice lo que cobra por cada hora. ¿Vale? Es la pendiente de la recta. Luego con esta fórmula calculo la ecuación de la recta. Y sería I0, 70, más la pendiente, 40 por X menos X0, que es 1. Entonces me quedaría que I es 70 más 40x menos 40 por 1 menos 40. Me sale 40x más 30. ¿Qué es lo que hemos hecho antes? Lo hemos hecho antes, lo que cobra por I más 40 euros por cada hora que trabaje. ¿Vale? Pues ya está. Ya puedes hacer toda la recta que quieras si te dan los dos puntos. Más fácil todavía es si te dan la pendiente. Imagínate que te dicen que una recta, ¿qué? Sí. Una recta de pendiente 2 y que pasa por el punto 1, 3. Pues solo tienen que sustituir aquí en la fórmula. Menos 1 sería x0 y 3 sería y0. Entonces sería I igual a I sub 0, que es 3, más m, que es 2, por x menos x sub 0, que es menos 1. Esto sería I igual a 3 más 2 por x más 1. Esto es 3 más 2x más 2, y me queda 2x más 5. ¿Vale?